Buenas noches, hermanos nicaragüenses, les saluda Delta Lima, mejor conocido como Donari Hassan, en la contra nicaragüense. Gracias a Dios por un día más estar en Radio 15 de septiembre transmitiendo desde los Estados Unidos de Norteamérica y Nicaragua para el mundo. Bueno, aquí estamos y no nos vamos hasta derrocar la dictadura. Un poco tarde, hoy es sábado, y quiero decirles que muchos hermanos nicaragüenses, no está el técnico, estoy transmitiendo de mi teléfono. Así que agradeceré que compartan la transmisión. Voy a alegrarles la noche, un rato, ¿verdad? Para que miren de que no abandonamos la trinchera. Don Marlon está un día de descanso hoy y mañana, ya que tenemos exceso de trabajo. Así que hoy no pude llegar a tiempo y nuestro técnico se encuentra cubriendo un evento. Así que esperemos en Dios que todo le salga bien y sigamos adelante. Saludos a todos los hermanos que están conectados y que se están conectando. Saludos al programa de Son Mártires con don Marlon Marchena. José López, bendiciones mi hermano. Manuel Rodríguez, saludos, bendiciones, compartan la transmisión, que vamos a darle con todo. Evelio Espinosa, saludos, bendiciones. Francisco Lanusa, saludos. Christopher Fernández, saludos mi hermana, gracias, gracias. Un día de trabajo hoy, un día estuvo bien provechoso el día de hoy, gracias a Dios. Arturo Leiva, saludos, bendiciones, compartan la transmisión desde Radio 15 de septiembre. La voz oficial de los Comandos de la Libertad, transmitiendo hasta Chontales, Costa Rica, la zona sur de Nicaragua, Ciuna, Rosita, Puerto Cabeza, Bilwi, Paigua, toda la zona de Matagal, Payaró, Tita Verde, El Algodón, Caño Sucio, a todos los hermanos en todo el territorio nacional. Saludos, bendiciones, hermanos nicaragüenses. Compartan la transmisión, necesitamos subir, aunque ya es tarde, pero quiero que se conecten y que compartan, por favor. Antonio Jarquín, saludos, bendiciones. Domingo Lumbé, saludos, bendiciones. Hasta allá, Tortuguero, hasta la costa atlántica, a Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, Madrid, Estelí, Limay, El Sauce, todos los municipios y departamentos de todo el territorio nacional. Agradezco a ustedes que realmente siguen retransmitiendo. También he recibido llamadas y mensajes de muchos hermanos nicaragüenses que han estado también pidiéndome qué pasó con el programa, ¿verdad? Así que pues aquí estamos, hay que sacrificarse. Hay que dejar el confort, tenemos que dejar el confort. No nos debemos de acomodar, no podemos acomodarlo en estos momentos. Jesús Sosa, saludos, bendiciones. Oscar Dávila, saludos, bendiciones. Miguel Rodríguez, saludos. Viva la contra nicaragüense, vive el comandante Enrique Bermúdez Varela. Compartan la transmisión. Sé que les está llegando ahorita. Cuando llegue a 50, voy a ponerle lo que le gusta, la King. La King. Saludos a todos los Comandos de la Libertad de todo el territorio nacional. Saludos, gracias. Yumari López, saludos, bendiciones, saludos. Donde quiera que se encuentre un Comando de la Libertad, ánimo, ánimo. Arriba ese ánimo, arriba esa moral. ¿Qué está pasando, hermanos nicaragüenses? Tenemos que estar animados. Tenemos que estar firmes, con convicción, con principio de Comando de la Libertad, con honor. Tenemos que seguir esta lucha. Tenemos que continuar firmes hasta derrocar la dictadura sandinista. Ni un paso atrás. Y el día que nos levantemos va a ser la última vez. Porque ahora, si no nos salimos hasta atacar a estos criminales. Compartan la transmisión. Saludos a Marvin Celedón, saludos, bendiciones, saludos, gracias por estarse conectando a esta hora en Radio 15 de septiembre. Gracias a todos los Comandos de la Libertad, a todos los paladines de la contra nicaragüense que se encuentran en Wisconsin, Madison, California, Miami, Texas, Indiana, Indianápolis, todos los estados de la Unión Americana, Las Vegas, Nevada, saludos, los que están allá en casinos, saludos, bendiciones. Arizona, saludos a todos los hermanos de Arizona. Nueva York, Washington, saludos a Vidal Marín, bendiciones. Gracias Marvin, saludos, saludos. Luciana, arriba Luciana. Saludos a Windows Valdizón, saludos, bendiciones, saludos, gracias. Candy Acevedo, gracias mi hermana, saludos. Hay que seguir, hermano, con fuerza, con esa energía positiva de todos los comandos de la libertad. No bajemos la guardia, el pueblo está levantado. Haga lo que haga, hagan lo que haga. Que quede claro, Ortega, haga lo que haga. Aquí ya no hay reversa. Aquí valió madre esto. No hay reversa. No tiene por qué haber reversa. Solo para adelante es el éxito. Gracias, Wilson. Gracias, bendiciones, mi hermana. Boato, saludos, bendiciones. Juan Acosta, saludos, bendiciones, donde quiera que se encuentre el Comando de la Libertad. Y no comando. Yamil Alonso, saludos, ya me había pasado a mí, ya iba a decir, ¿por qué no me saludaste? Cándida, saludos, bendiciones, compartan la transmisión. Ánimo mi gente, aquí tengo un cachimbo de aparato que ya no sé ni cuál tocar, y estoy con el teléfono, porque ustedes saben que todo esto lo hace un técnico, que no está con nosotros, y hoy está descansando el hombre cansado. Sonia Vázquez, saludos, bendiciones, saludos, compartan desde Radio 15 de septiembre, la voz oficial de los comandos de la libertad y del pueblo de Nicaragua, hasta derrocarlos, hasta acabar con ellos, en resistencia, sálgase del país, si usted no se siente a gusto, sálgase, que esa es también parte de la resistencia, no le dé gusto a estos hijos de puta, no le dé gusto, ni verga. Hagan lo que hagan, que congelen, que se roben, que piñateen. Hagan lo que quieran, hijos de puta, que entre más cagadas hagan, es mejor para nosotros. Es mejor. Saludos a Tony, saludos, bendiciones. Ramón López, saludos. Rigo Mejía, saludos, comando, bendiciones. Gracias por compartir. Compartan, denle con todo. Estoy esperando que ustedes se pongan para seguir y poner algo que les gusta a ustedes. Recuerden muy bien una cosa, que vamos a entrar en una etapa que tenemos que tener fuerza mayor, ¿oyeron? Fuerza mayor, fuerza mayor. Gracias Yosmari, arriba Yosmari, ¿qué pasa con Yosmari? Arriba Yosmari, arriba Ramón, ánimo, Cruz, saludos Cruz, bendiciones. ¡Ánimo, comando! ¡Arriba! Todos son comandos para mí. No bajemos la guardia, que estos hijos de puta están descontrolados. No hay por qué. Mario Urbina, saludos a la gente de Nueva York. No bajemos la guardia, estos hijos de puta. Hagan lo que hagan, no les va a servir. Se les va a caer todo de estos hijos de puta. No se preocupen. Mientras sigamos en resistencia, sálgase el país, abandone el país. No importa, es mejor emigrar que aguantarle a estos hijos de puta. Gracias, gracias. Y es que les hago falta, les hacemos falta a Marlon a esta gente. Jimmy Rizzo, Comando de la Libertad, llame a todos los comandos, que se unan, denle like a la transmisión, denle me gusta. Usted sabe que por eso nos están atacando, porque les duele a estos hijos de puta, que les digan la verdad. Saludos a don Marlon. Les duele, tuyos de puta. No les gusta ver a Donari Hassan volando verga. No les gusta decir que Daniel Ortega es una mierda. Daniel Ortega es una mierda mal cagada, este hijo de puta. No le tengamos miedo a este hijo de puta, no le demostremos miedo. Yo sé que el pueblo ahorita le está, pero es un cobarde. Daniel Ortega es un cobarde. Un cobarde, mi hijo de puta, cobarde. Nosotros cuando capturábamos a un piri, es más, lo cuidábamos al hijo de puta. ¿Entiendes? Porque una vez que una persona está rendida no podés, y mucho peor dispararle a un pueblo desarmado. Gracias por los likes. Denle like a la transmisión. Subamos esta mierda. ¿Ah? Ánimo, pueblo. No puede ser posible que nosotros estemos desmoralizados. ¡Ni verga! Ya llegó Jovito. Bendiciones. Saludos, doctor. Bendiciones. Gracias por estar conectado en Radio 15 de septiembre. La voz oficial del pueblo de Nicaragua y de los comandos paladines de la libertad. Arriba esos hijos de contras. Arriba esas mujeres contras nicaragüenses. Arriba esos comandos. Arriba esos hermanos campesinos, esos productores, esos ganaderos. Arriba, hijos de puta. Vámonos. En cualquier momento le caemos encima de hijos de puta. Ya se los dije yo. ¿Ah? Lo que está tardando la dictadura es el tiempo que nos estamos tardando de conseguir los fierros, hijos de puta. Eso es todo. Eso es todo. El momento que nosotros consigamos la herramienta, estos hijueputas no van a hallar por dónde meterse. ¡Vivan los comandos! Gran puta, estoy encachimbado. ¡Viva Matagalpa también! Jinotega, Estelí, Masaya, arriba Masaya, Monimbó, Managua, Corinto. Todos los... Es que este hijueputa de Ortega se le cayó todo, el imbécil. Se le cayó todo al hijueputa. Y ahora no puede recoger la mostaza, la bruja, hija de la gran puta. La mostaza está dispersa, hijo de puta. En todo el mundo. Hay nicaragüenses en todo el mundo. Y nadie quiere saber nada de esto, hijo de puta. No le tengamos, no le bajemos el gas, don Marlon. Don Marlon, no le bajemos el gas. No le bajemos el gas a estos hijos de puta. Que amenacen, que hagan lo que quieran estos hijos de puta. No le tengamos miedo. Démosle condenar y se denunciemos a estos hijueputas. Démosle a estos hijueputas MRS también en el hocico, que sufran estos hijueputas, así como el pueblo ha sufrido. El pueblo ha sufrido, los campesinos han sufrido y que creen que la mierda es tan fácil, que nos olvidamos. ¿Ah? Se olvida el que no tiene principio. Saludos, Arce Reyes, bendiciones. Doni Maidena, saludos. De Chover Ortega, que no lo quieran aceptar. Arriba el tranque de Miami. Ramón López, saludos. Marvin Paz, saludos, bendiciones. Ni miércoles, fuiste solo, dicen, Honduras te llevaste, dice. Ya salió uno, ya empezó. No importa, hijo de puta. A usted no le importa eso, lo importante es que estamos en la lucha. ¿Ah? A ver, empiecen a este Marvin Paz, empiece, ya está molestando, ya lo voy a salir. Los sacos que dicen por andar de imbécil. Vamos a ver si lo podemos bloquear. Si no, lo vamos a bloquear, este hueputa. Si no le gusta, vaya, escucha la chamuca. Trae una llamada. Por favor, no me llamen, que esto está emocionante. ¿Qué le importa al hijueputa? Y no lo tuve en Honduras. Un ejemplo. Eso no le importa a nadie. No estamos hablando de eso ahorita. No estamos hablando de eso. ¿Ah? Marvin, no estamos hablando de eso, hijo de cien putas, ¿entendés? Estamos hablando de sacar esta dictadura. Soy un colaborador, hijo de puta, ¿entendés? Soy un colaborador, un contra, hijo de puta, que se cree en la contra. Si vos recibiste los balazos que yo sé, tenés derecho de hablar, hijo de puta. Así que no, mejor este imbécil no lo escuchemos. ¿Me entiendes? ¿Qué importa, hijo de puta? ¿Ah? ¿Qué importa en estos momentos? ¿Ah? Eso no importa, ya me lo reportaron este hijo de puta. ¿Qué importa en estos momentos? ¿Mm? Aquí en Estados Unidos, desde aquí, estamos haciendo cosas hermosas. En Nicaragua no se puede. En Nicaragua no se puede. A muchos hijos de puta les duele que uno esté aquí de frente. A muchos hijos de puta les duele, les da envidia ver un hijo de puta comando, un comandito que anduvo volando verga, verlo aquí, hijo de puta. Y hoy soy colaborador de esta lucha, hijos de puta, aunque les duela. He sido colaborador. Cualquier hijo de puta pudiera estar echado en su casa. Yo estoy aquí en Estados Unidos desde hace 24 años. ¿Ah? ¿Me entienden? Hay muchos hijos de puta que viven en Estados Unidos ni quieren saber nada de esto. Yo no. Yo tengo sangre. La democracia corre por mi sangre. ¿Me entiendes? Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Lo importante no es en estos momentos ver defectos, ver si te caí bien. Saludos a nuestro hermano Francisco Adolfo Salazar, compartan la transmisión. Saludos a nuestro hermano George William. Denle gracias a Dios, hueputa, que no me mataron en la contra, en el tiempo. Porque aquí estoy. Algo que no lo hacen muchos, lo estoy haciendo yo. Algo que muchos no lo están haciendo, lo estoy haciendo yo. ¿Cómo les quedó el ojete? Y yo voy a ser líder de este maje que estaba hablando mierda ahí. Algún día. ¿Oyeron? Y esto es lo que no les gusta. Así de fácil. Y si nos tocara la guerra, voy a tener que ponerle una mochila también. Sigamos adelante, hijo de puta. Que nada nos desenfoque. Ahí está Daniel Ortega y está repartiendo lo que ya confiscó, pues dice él. Cerrá, hijo de puta, los bancos, ciérrenlo. Ya a la gente ya se le dijo que saquen su dinero. Si lo tienen ahí es porque lo quieren tener. Recuerden la operación Berta. Saludos a Ángel Faro, saludos, Blanca Guerra, saludos, bendiciones. Marixa, saludos. Roger Mora, saludos, bendiciones. Vivan los comandos de la libertad. Que nos muestren a Monseñor Álvarez, estos hijos de puta. No lo, le han tenido miedo. Le tienes miedo, Daniel, hijo de puta. Demostrar, te lo he dicho muchas veces a la dictadura. Si ustedes son tan huevones, les voy a hacer otra vez la propuesta que les hice hace mucho tiempo. Escúchenme lo que les voy a decir. Escúchenme lo que les voy a decir. Si este hijo de la gran 100.000 puta Daniel Ortega y toda su maldita perra familia y toda esa bola de viejos hijos de la gran puta, que esperen en Dios que no tomemos Nicaragua nosotros pronto, porque hasta ahí va a ser el fin de estos hijos de puta. Estos hijos de puta tienen marcado el día que van a morir o que se van a ir arrestados por criminales. Escúchenme lo que va a pasar. Ok. Si tan huevón eres, hijo de la gran puta, Daniel Ortega, ok, convoca, hijo puta, deja que marchemos, deja que salgamos todos a la calle, deja que entremos todos, hijo puta. Vamos a ver y miramos quién tiene más gente. No se van a ver, hijos de puta, porque no los tienen, a ustedes no los quiere ver nadie esta vieja, hijo de puta, la Chayo mucho peor. ¿Quién vendió a los sandinistas? Daniel Ortega y la Chayo. ¿Quién acabó con ellos? Ellos. No fui yo. 100% que les duele. Pues que siempre sale un loco que habla eso. Como cuando sale un borracho pues gritando ahí. Ustedes no se preocupen por eso. Hermanos nicaragüenses, les voy a decir algo. Vamos a entrar a una etapa peligrosa. Y quiero llegar a ese, pero antes quiero... Porque ya voy a dejar de quitar voy a quitar todo el desmadre que tengo aquí del ya hasta se me olvidó, porque quiero que entremos al tema. Bueno, ya entramos. Dice, hay rumores que sacaron a la fuerza y lo trasladaron a una mazmorra en Cuba. No tienen ni verga, no tienen ni verga, no tienen ni verga. Sí, que el frente sandinista está acabado, sí, que los mismos sandinistas lo saben, porque se han movido un montón. Hay muchos que, le voy a decir una cosa y hay que ser honesta, es muchos que apoyaron a Ortega, que estaban, pensaban en Daniel Ortega en algún tiempo, eran gente muy humilde, buena, pues, ¿me entiendes? Que no se anduvieron metidos en ni verga, ¿verdad? Les voy a decir una cosa, hay gente que debemos también tener, pero menos estos hijueputas que le dispararon a los hermanos nicaragüenses. Eso sí que no. Paramilitares, testaferros, todos esos hijueputas. Ni en que se vengan a poner la camisa que quieran, ni en que quieran decir, no, yo soy azul y blanco. Son tan valorosos que vienen diciendo que son azul y blanco. ¡Son piris! El que es piri es piri. El que es piri es piri. Oigan, esta reflexión se la voy a dejar para tomar agua. Le invito a caminar conmigo. Fijamos que somos dos personas. Esta la vamos a dejar ya en la 15, ¿ok? En la radio ya la mandé a poner al técnico. Para el lunes. Si es que podemos hablar honestamente. Los sonocistas. Los MRS. Una gran estafa de todos los siglos. La operación Berta, donde comerciantes grandes y pequeños y hasta humildes mujeres quedaron en la calle. La fecha es imborrable para su pueblo que dice amar. 14 de febrero, día del amor y la amistad. Qué paradójico regalo, ¿no le parece? Usted dice que hay que mirar hacia el futuro. Dígame sinceramente, ¿le tiene miedo al pasado? ¿O soy la América, por ejemplo? Porque letrados e iletrados sostienen que una niña de 11 años no pudo haber inventado tan deleznables y pervertidamente sádicos episodios sexuales. Yo solo puedo imaginar a la primera dama que tuvo que decir: Daniel, tú estás de regreso de un largo y tortuoso camino de cárcel y guerra y acosos periodísticos, y por eso te perdono. Que mira en el cielo. ¿Por qué traga saliva? Perdóneme que le haya recordado eso, pero no me lo podía guardar porque es parte de su pasado, de su historia. Buena o mala, pero es su historia. Pasemos a otra cosa. Ahora que el cardenal Wando bendijo su matrimonio y que este parece ser su confesor y aliado político, ¿qué piensa de Marx, Lenin o Ho Chi Minh? Ya sacó de su corazón y de su mente todas esas doctrinas exóticas, ateas y totalitarias. Si así fuera, supongo que ahora le reza, le ora a Dios, a Cristo y a María. Dime. Porfirio, saludos. David. Su espíritu no se estremece cuando se acuerda de haber usado Darwin, saludos. Para insultar y acosar políticamente al Papa Juan Pablo II durante su homilía. Ya pactó con Dios. Y hablando de pactos, ya no oigo hablar de pactos poderosos practicados en el pasado, pero los politólogos afirman que usted volvió al poder gracias a un pacto 100 veces más poderoso e inmoral que todos los pactos del pasado. Laquimaxes, porque quiere reelegirse. Son los petrodólares de Chávez la panacea a sus problemas psicológicos. Ahora está mejor que en su primera incursión como gobernante. Está en la gloria. Tiene espinazos que se doblan para reverenciarlo. Aduladores y oportunistas de nobles apellidos y perdularios. Es simplemente, enorme y dramáticamente más millonario y excéntrico que la familia Somoza, a la cual criticó, adversó y odió visceralmente hasta lograr eliminar físicamente al último Somoza de la dinastía. Pero dígame, ¿se le han humedecido los ojos alguna vez de ver tanta miseria en los semáforos? ¿No le conmueven esos niños que limpian parabrisas o que piden limosna? ¿Ha rezado alguna vez por ellos? Así es, Antonio, claro que sí. Descalzos, harapientos, famélicos, sucios, con el pelo duro y sin vida por el inclemente sol. Supongo que ha visto las casas de riños y de cartón a la orilla de los cauces. ¿Cómo puede dormir mientras miles de desempleados están al borde del suicidio? ¿Cómo puede conciliar el sueño mientras muchas mujeres no tienen otra opción que prostituirse para alimentar a sus hijos? Señor presidente, dicen que usted fue un niño muy pobre, que siempre exigía que le sirvieran de primero su gallo pinto. La Biblia dice que el poder terrenal lo da Dios, Pero también es cierto que el rey de las tinieblas da poder, oro, mansiones, lujurias, drogas para ganar su alma. Por todo el país veo mega rótulos y bancadas. Dice, vive el comandante Tegrillo, campeón, el duende. El charrito, quiero que esto decir, Nortiel y Yahoo, saludos, gracias. Sí, yo también anduve con Yahoo en una operación con los Sagitarios. Perdóname que le diga, pero todo su entorno privado y público es tan misterioso como las muertes de Hercule Huites y Alexis Argüello. ¡Laki, Maxi! Señor presidente. René Molina, saludos. Ramón, bendiciones. Carlos Urbina, saludos. Solo ofende a sus adversarios y críticos y al imperio yanqui. Hay que mirar hacia el futuro, sí, pero si nuestro pasado ha sido negro, la... Así es, Comando Roger, saludos. Xiomara, bendiciones. Compartan la transmisión. Edgar González, saludos. Estefanía, saludos. Sadita de Los Ángeles, saludos, bendiciones. Se debaten en la duda sobre si hay premio o castigo divino. En su primer mandato decía que la religión era el opio de los pueblos. Expulsó sacerdotes y pastores evangélicos. Hoy amenaza de muerte por interpósitas personas. Abraham Viva, saludos. Gisela, saludos. René Molina, comando. La moral alta, muy alta, como es mi deber mantenerla, comando. Saludos, gracias, linda reflexión. Esta va a estar ya directamente en la entrada del programa de Radio La 15 de septiembre. Déjeme checar un mensaje que me mandó nuestro hermano Marlon. A ver si me lo puede mandar a ver, déjeme ver. ¿Verdad? Oh my God, ¿de dónde es eso, don Marlon? Hasta me da miedo ver eso, hermano, ahorita. Ok, vamos a leer esta información que acaba de llegar desde la costa atlántica, desde doña Mama Grande, que ha estado en diferentes transmisiones con nosotros. Dice, mensaje de Mama Tara, asesinatos que cometen los paramilitares de Ortega en la costa caribe nicaragüense. Los colonos le invaden sus tierras, ¿verdad? Eso andan haciendo los paramilitares y los que andan repartiendo tierras. Los asesinan y los desaparece. Aquí el mensaje. Hermanos nicaragüenses, pueblo civil, nosotros pueblos originarios de Misquito, Mayanglas, establecidos en nuestros territorios indígenas, estamos desarmados. En el año 1990 se entregaron todas las armas. No hay armas, necesitamos juguetes. Escuchen bien, necesitamos juguetes para salvar a esa gente, hermano. Ok, sigo. A ver, dice... Entregaron todas las armas, dice, por la paz, a la presidencia Violeta Chamorro, ok, a la Chamorro que traicionó al pueblo, ¿verdad? A los contras, nos traicionó la Violeta Chamorro. Yo no sé qué pasa, la Violeta ya se murió, ¿qué onda? ¿Verdad? Ok, entregamos todas las armas a la Violeta Chamorro, dice, para contribuir con la paz. El salvajismo que hacen a nuestro pueblo, hermanos, indefenso, no es la primera vez. Siempre nos hacen. Estamos abandonados. Escuchen, estamos abandonados. Hacen lo que quieren, con odio, salvajismo, con... Y ahí se corta. Vamos a ver si dice, me puede abrir más porque no me quiere abrir más. no me quiere abrir más, pero ahí manda otro. Ok, vamos a ver el otro que dice. Porque como esto es una toma de captura. Puede hermanos indefensos. Ah, bueno, es la primera vez que está repartido. Ok. Lo que me está diciendo, lo que está mandando, el mensaje que le mandaron. Saludos a un informativo, ya llegó. Jorge Luis, bendiciones. Saludos. Donald Valverde, saludos, bendiciones. A todos los hermanos que están conectados, compartan la transmisión. Miren, esta matanza que le están haciendo a los misquitos, son dos objetivos. Y que eso no ha parado de la Navidad Roja. ¿Verdad? De la Navidad Roja empezaron a matar a estos mismos criminales. Yo no sé por qué nosotros, qué puta nos pasará, sinceramente. Man. Miren, mataron miles y miles de misquitos por quitarle sus tierras. Pero ahorita Daniel Ortega está mandando a repartir a los paramilitares y el ejército se da cuenta de todo eso, pero es porque le están quitando las tierras. ¿Ah? La segunda parte es, dice, puchica, no pude ver la segunda parte. Déjeme ver la segunda parte, hermano. Entonces, todo por quitarle las tierras y el oro. El oro, recuerden que en esas propiedades, dice, los paramilitares de Ortega invaden las tierras de los misquitos en Nicaragua con el fin de robarles el oro. Escuchen que no estamos perdidos, de robarles el oro, dice. Escuchen, de robarles y sus recursos naturales, como las de madera preciosa. Estos paramilitares los asesinan, desaparecen y torturan en el fin de expulsarlos, de su territorio. Nos llegan fotos de misquitos atacados con machete de los paramilitares. Tienen... Qué bárbaro. Tiene la luz verde para asesinarlo. O sea, Daniel Ortega les está dando la autorización. Mátenlos. Maten a los misquitos. Quítenle su tierra. Toda la guerra que hay también incluyendo. Saludos a Porfirio Alemán. Bendiciones, Vladimir. Saludos, bendiciones. Buenas noches. Compartan la transmisión, hermano. Compartan. Denle compartir. Denle me gusta siempre en las transmisiones porque si no ellos las reportan, dicen no tiene contenido y van, te la quitan y te borran. Nosotros hemos venido luchando ya hace tiempo, años, como más de 3 años sobre este tema de nuestras transmisiones. Entonces, es muy importante compartir. Yo sé que algunos hermanos no pueden darle like, yo sé porque está en Nicaragua por seguridad, pero el que lo pueda hacer, hágalo. Miren, aquí tenemos un gran problema que viene ahorita. Miren, fíjense que yo estaba analizando, ¿verdad? Y es muy importante compartir esta transmisión. Estaba analizando hoy cuando estaba trabajando y estuve viendo una información que el presidente Donald Trump lo quieren arrestar, ¿verdad? Entonces, recuerden que estas elecciones, cuando entró John Biden, hubieron serios problemas, supuestamente, que no me conta, ¿verdad? Porque no quiero tocar la política exterior. Mas, sin embargo, ¿verdad? Hubo supuestamente fraude, ¿verdad? Que yo no lo estoy afirmando, pues eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y hoy lo que está pasando en los Estados Unidos, es lo mismo que está haciendo el criminal de Ortega, el que está haciendo el criminal de venezolano, lo que están haciendo en Cuba, a los que se protestan o a los que quieren. Miren lo que viene pasando con estos que quisieron ir a elecciones con Ortega. Los arrestaron, ¿verdad? Los metieron presos. Ajá. ¿Y por qué ahorita están tratando? Porque saben que el presidente Donald Trump es, primero Dios, que Donald Trump gane. ¿Verdad? Primero Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Pero le voy a decir una cosa. Todo eso, supuestamente, según los abogados, dicen que hay muchas posibilidades de que los abogados están peleando por si es político. Hay una manera como el presidente Donald Trump se defienda. Pero recordemos que si es tan terrible lo que está pasando, y compartan esta transmisión, lo que está pasando es tan peligro y tan delicado. Oye, John Biden Hace unos días atrás, como unos 15 días, pude ver un programa de John Biden donde estaba en no sé en qué estado, aquí arriba, ¿verdad? Estaba donde John Biden dijo, los Estados Unidos tienen un gran peligro. Estados Unidos está por caer en un gran peligro. Haciendo el gran shock. Haciendo el gran shock. ¿Me entiende? Pura shock mediático. ¿Verdad? Porque cuando Donald Trump estuvo, yo no miré tanto shock. No. Aquí no se ven cachimbar que le quiten su poder, pues que le quiten. O sea, es algo que es aberrante, ¿verdad? Estamos en peligro, ¿verdad? Ahora, si esto está pasando en los Estados Unidos, si esto está pasando, esta cosa que está en Estados Unidos. Yo he oído, hay algo que odio de la maldita mentira, yo. Si hay algo que odio es la maldita mentira. Eso es lo que más odio. A mí no me gusta la mentira, odio la hipocresía. John Biden dijo, escuchen muy bien las promesas, primer promesa que hizo John Biden. Dijo, en mis primeros 100 días, acuérdense bien, en mis primeros 100 días voy a legalizar a 11 millones de latinos, de indocumentados en los Estados Unidos. ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿Dónde están esos 11 millones legalizados? Le están rogando para supuestamente para el TPS. Que yo no estoy de acuerdo con el TPS. No, yo rechacé, fue uno de los que yo rechacé el TPS. ¿Y saben por qué? Porque el TPS va a legalizar un cachimbazo, dijo de puta piricuaco. Es mejor el asilo. Es que los nicaragüenses no han venido aquí porque quieren venir. No, señor. Los nicaragüenses que han venido es porque vienen huyendo de esa maldita dictadura criminal. Porque muchos hermanos nicaragüenses tenían sus fincas, sus propiedades y sus negocios. Y por ser opositor son perseguidos. Quien ha venido hablando del TPS, que aunque muchos hermanos lo necesitan, yo sé. Claro que sí. Es necesario. Claro que sí. Pero el TPS va a legalizar a un cachimbo de piricuacos, hijos de la gran puta asesina. Quiero que estén claros. ¿Por qué es mejor el asilo? Si usted es un nicaragüense opositor. Ya se apagó la música. ¿Qué pasó? Vamos a encender la roconola aquí. Denle like a la transmisión. Vamos bien con ese tema. Esta es una denuncia de los hermanos Miquito, ¿verdad? Escuchen muy bien. Si usted es un nicaragüense opositor verdadero, ¿verdad? Usted es un nicaragüense opositor real. Usted no tiene ningún problema en pedir un asilo político en cualquier país del mundo. Y nadie te lo puede negar. Absolutamente nadie. ¿Me entiende? ¿Ah? Hay hermanos nicaragüenses, opositores de verdad, comandos, hermanos azules y blancos, tranqueros, gente de verdad que estuvo en el vergueo en Nicaragua, en la oposición y que son de derecha. Esa pobre gente no ha podido obtener un permiso de trabajo. Una, por falta de dinero. Otra. Que se me perdió la música. Quiero alegrar la tarde. Ok, prosigamos. Gracias, Aníbal. Saludos, Dios te bendiga, Aníbal. Escuchen, prosigamos. ¡Viva la contra! ¡Viva el pueblo de Nicaragua! Escuchen muy bien lo que le voy a decir. Si usted es un nicaragüense opositor, de verdad, y usted fue perseguido, y usted es perseguido por esa maldita dictadura criminal del Frente Sandinista, usted se va y le dice, aquí estoy, yo quiero asilo porque en mi país no puedo vivir. Y usted tiene todas las pruebas, usted se puede ir sin dudarlos, hasta sin abogados, a representar y a pedir lo que usted necesita. Protección en Estados Unidos. Ah, pero ya quieren meter gol. O sea, dentro de toda la pelota, como los piricuacos, no pueden presentar, ¿verdad? No pueden presentar pruebas porque fueron los criminales, entonces dicen esto, esta gente de izquierda, ¿verdad? No, hay que pedir el TPS, ¿verdad? Entonces el TPS allí va a todo mundo, todos los nicaragüenses va a ir, piricuacos, asesinos, criminales, ¿ah? Juventud sandinista, sapo, resapo, recontrasapo, ahí se van a ir todos. Y eso está por aprobarse. Ahí está por aprobarse. Entonces, en ese aspecto, por eso yo dije, cuando empezaron a hablar del TPS, los izquierdosos en Estados Unidos, dije, yo no estoy de acuerdo con el TPS. Y lo van a aprobar. Entonces, se van a legalizar un cachimbo de pires y un cachimbo de hermanos de nosotros, de los verdaderos nicaragüenses. A lo mejor no van a poder arreglar. Dios quiera, pues, que arreglen, porque ellos se lo merecen. Por lo menos ya el TPS es una protección temporal y puede hasta viajar con permiso. Pero ese es el punto. Esto es un desmadre y lo que viene es muy duro. Lo que viene. Lo que viene es muy, muy duro, ¿verdad? Tenemos que enfrentarnos. Y hay que pedirle a Dios también, que Dios nos tiene que dar una salida. Gracias, Aníbal. Tenemos una esperanza. Y tenemos muchas esperanzas, pero yo espero en Dios. Saludos a David Rivera, bendiciones a todos los hermanos que están conectados. Escúchenme esta noche, hoy sábado, ¿verdad? Santana, Santana, saludos. Miren, comandos, miren, hermanos nicaragüenses. Aquí hay muchas cosas que están pasando y que es muy importante que nosotros, démenle like a la transmisión, por favor, y compartan. Miren lo que es. Yo lo único que le puedo decir al pueblo es una cosa: mantengámonos unidos. Comandos, Escúcheme lo que les voy a decir. Está la música, hermano, está la música, Aníbal. Ahí está, escuchar la música. Mantengámonos unidos. Saludos, Nicaragua Miranda. Gracias, gracias por ese abrazo. Escúchenme lo que les voy a decir. Mantengámonos unidos. Mantengámoslo en esta plataforma. No es por nada. Todo puede estar en su plataforma, pero mantengámoslos en un lugar. Mantengámoslos en un lugar, en un lugar. Gracias, mi hermano Francisco Adolfo está mandando información, Wilmer. Mantengámoslos en un lugar, allí. Mantengámonos en Yamales, aquí en la Radio 15, en Yamales. ¿Ah? Mantengámoslos allá, donde estaba la radio. Mantengámoslos aquí. Les voy a decir por una cosa, tenemos que tener una trinchera preparada. ¿Ok? Una trinchera preparada. Mantengamos una trinchera preparada, muchachos. Escúchenme bien. He llamado a algunos líderes a unidad. Aquí hay un gran problema que está pasando también. Está pasando un gran problema. Y el problema que está pasando es que los líderes de organizaciones, que yo los he llamado y les he dicho, vamos, únanse pues. Hagamos un cachimbo de organizaciones, líderes, y unámonos. Y hagamos algo grande. Cada quien anda jalando por su lado. Eso no está bien. No está bien. Eso no le sirve a Nicaragua. La división no le sirve. Obviamente, estoy hablando de una unidad para derrocar a Ortega, no una unidad con los sandinistas, con los unamos, ¿verdad? Porque ellos están pidiendo unidad también. ¿Me entiendes? Hay que saber identificar. Los líderes reales tienen que unirse, los de derecha. Si no se unen, la están cagando. La están cagando. Porque les voy a decir una cosa. Si por tener el ego, no, es que yo no me uno, es que yo soy el líder, de puta que eso es lo que me encanta. Chimba de la gente, los líderes. No, es que yo no me uno, es que yo quiero ser el líder. Papá, no te quiebres la cabeza en si tú vas a ser el líder, porque hasta la vez ni tú mismo lo sabes. Ni tú mismo lo sabes, porque en el momento de que en Nicaragua haya un cambio y haya un cambio, es... Saludo a mi hermano Tirso, bendiciones, saludo. Mi hermano Marlon, bendiciones. En el momento, si en algún futuro hay unas elecciones, si hay un gobierno de transición, no crean que van a ir sin ponerme, no, yo soy, no. Porque de allá ya venimos. Saludos, Iván, bendiciones, mi hermano. Saludos a toditos mis hermanos, y si hay alguien que no lo ha saludado, póngase otra vez, mándeme un comentario, decirme, no me ha saludado, Donari. Saludos a todos mis hermanos, municipio de Quilalí, San Juan de Río Coco, Telpaneca, Chomoto, Cotal, todos los municipios y departamentos. Ustedes saben que yo soy tranquilo. Ustedes saben que yo sé arrancar frijoles. Yo sé tapiscar maíz. Yo sé arar la tierra, hermano. Con bueyes, con el arado de madera cuando lo hacíamos allá. ¿Me entiendes? Yo soy una persona bien aterrizada. Yo soy una persona que sé el sentimiento de mis campesinos, de mis hermanos. ¿Por qué nadie habla del campesino? ¿Por qué todos los politiqueros se enfocan en mi pueblo de Nicaragua? ¿Por qué ningún hueputa menciona al campesino? Si el campesino es el del poder, es el que nos da de comer. Nadie habla del campesino. Por eso yo quiero que sea el campesino el que se agarre el poder ahora. El pueblo, nunca ha habido presidente del campo. Que haya uno ya. ¿Por qué se va a sentir en lo que siente el pueblo? Que empiecen a sembrar en todas las propiedades vacías que hay por no tener financiamiento. Todo el mundo usa al campesino. Todo el mundo usa a las mujeres para montarlo. Vamos a montarlo en camión y va a apoyarme a la candidatura. Y cuando ya llegan al poder, bajemos el ego. Bajemos el orgullo. Señores líderes, bajen el gas. Si te sientes líder. El pueblo, si eres un buen elemento, el pueblo va a decir, bueno, este maje puede servir para esto. Es el pueblo el que te va a elegir. Vamos cambiando nuestra manera de actuar. Sabemos que Daniel Ortega los acostumbró a elegirse solos, ¿ah? Como Ortega está haciendo. Lo ha hecho este Ortega todo el tiempo. ¿Ah? ¿Por qué no decir, ok, yo quiero esta persona, o el pueblo, municipio, departamento, o todo el pueblo de Nicaragua elegimos a este cabrón para que nos dirija la nación? Se lo ganó. Esta es la persona que el pueblo va a elegir. Pero no, aquí se están eligiendo en los Estados Unidos. Y no es así. ¿Le han preguntado al pueblo? Y por eso cuando van allá el pueblo les da la espalda. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, espérate, papá, no coman ansia. Esperen que sea el pueblo el que diga siéntanse honrados de que el pueblo los elija. Usted puede ser candidato, precandidato, como lo hicieron esos que se aventaron ahora, pues. ¿Verdad? Si eres un buen elemento y no has estado en actos de corrupción, absolutamente todos estos líderes que estaban, que llegaron ahora, toditos estaban ya manchados. Que todos estaban manchados, ¿verdad? Todos estaban manchados. Y no le han pedido perdón al pueblo. ¿Me entienden? No le han pedido perdón al pueblo. ¿Me entienden? No se ponen un par de botas de uno y un presidente. Un presidente. Que se ponga un par de botas de uno y que vaya a ver al ganadero. ¿Cómo está tu ganado, hermano? A ver qué necesita para que crezca tu finca. Nunca se mete a tus cailucas allá. ¿Qué es eso? ¿Cómo los va a amar la gente? ¿Cómo se van a ganar a la gente? Le han preguntado a la mujer nicaragüense. A ver, mujeres, usted sabe hornear pan. Aquí está su horno. Ponga su negocio de panadería. Distribuyamos el pan. Le vamos a comprar el pan. Le han preguntado a la mujer que sabe costurar. A ver cuántas mujeres saben costurar. Aquí están las máquinas industriales. Hagan ustedes, hagamos la ropa nosotros. Que no le sigamos esclavos a los chinos, hijos de puta. No, que sea el pueblo nicaragüense que produzca. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué todo el mundo piensa en el dinero, en el dinero, en el dinero? En el poder y en el poder. Maña, hijos de puta que tienen. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vamos a cambiar el país? ¿Hasta cuándo vamos a nosotros permitir que nos sigan usando? Los contras, que perdamos nuestra vida, nuestra sangre. Que perdimos nuestros familiares en la guerra de la contra en los 80. Los hijos de los contras. Saludos, Iván Peralta, bendiciones. Jeffrey Campos, saludos, bendiciones, hermano. Antonio, gracias, Antonio. ¿Por qué? ¿Por qué piensan solo en robar, en el poder? En andar siempre de arriba, enganchado en el pobre, en el jodido. ¿Por qué? ¿Por qué nadie habla del campesino? ¿Por qué nadie habla del que siembra? El arroz, el cacao allá en León. En Matagalpa, perdón, allá en Matagalpa. El maní, en León. Tenemos el mercado más grande de Centroamérica. ¿Por qué estos malditos no han hecho nada? Y dicen ser el gobierno de los pobres, hijo de puta Daniel Ortega. ¿Por qué nunca compuso el mercado oriental? ¿Por qué? Porque es una mierda. Daniel Ortega es una mierda. Es una mierda, es una basura. Es un criminal, un déspota, un hijo de puta que no vale la pena ni mencionarlo, pero desgraciadamente en esta guerra estamos. ¿Ah? Llegó Arnoldo Alemán a hacer desmadres. Lo iban a meter preso, pactó y nos hizo mierda. Tenemos una jarana, una deuda externa nosotros en nuestro país, que van a venir nuestros nietos y nuestras futuras generaciones van a pagar lo que estos hijos de puta han hecho. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que seguir aguantando lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es una canción que me encanta del comandante Enrique Bermúdez Varela. ¿Por qué? ¿Por qué los nicaragüenses no queremos cambiar nuestra nación? Sí podemos. Sí podemos darle oportunidad a la nación, al pueblo. ¿Por qué tienen que ser los mismos malditos que desde que nacimos nosotros están en el poder? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser un grupo de campesinos chingones que son inteligentísimos, que digan, aquí estamos nosotros, hoy vamos a agarrar el mando de nuestra nación. Si los de Managua ya no estudian, Daniel Ortega no estudió, el hijo de puta, y nos tiene hecho mierda por 40 y pico de años. Que viva la costa nicaragüense. ¿Por qué? ¿Por qué permitimos eso? ¿Por qué hemos permitido, si los campesinos tienen herramientas cómo destruir también esta dictadura, y lo vamos a lograr? ¿Por qué no tiene que ser uno que se ponga sombrero, que mire las necesidades de la nación? ¿Por qué? Que ande allá en la finca viendo la producción, exportando el queso, exportando la carne, sembrando, viendo qué más vamos a sembrar. ¿Por qué solo permitimos? ¿Por qué nosotros no le ayudamos a los miquitos? ¿Por qué? Ya es tiempo de que esto pare, para que nosotros mismos nos cubramos la espalda de nosotros. Somos nosotros. Yo nunca he visto que lleguen a las finquitas, que llegaban las finquitas de nuestros viejitos, a ver en qué le podían ayudar, una donación para las comunidades y municipios. Que no sea un préstamo, que sea una donación. Miles y miles de dólares que le roban al pueblo los hijos de puta, de donaciones internacionales, el BESI dándole cachimbo de dinero a estos criminales, el BESI, los Estados Unidos, la comunidad internacional dándole plata de Ortega. ¿Cuándo le han dado una donación por lo menos de 200 millones de dólares a los nicaragüenses norteños de Matagalpa y en Ortega para que siembren a su gusto y antojo y que no paguen ni mierda? ¿Cuándo? ¿Cuándo habíamos visto eso? Entonces necesitamos poner nueva gente para que lidere nuestra nación, porque todo lo que ha estado hasta el 2018 para acá no sirve. Y si vamos a erradicar el sandinismo, erradiquémoslo en todo el sentido de la palabra. Si vamos a acabar con esta mierda, si vamos a morir, o ya han muerto hermanos nicaragüenses, hagamos las cosas de una sola vez, arranquemos a estos criminales de una vez. Ni que me venga a decir, no, yo soy liberal, no, que no estuve en mi liderazgo. ¡Fuiste! Pero no hiciste ni mierda. No defendiste a los liberales. No, que yo soy libertado de los liberales. Que yo soy representante de la contra. No hicieron ni mierda. Y si no hicieron, ¿cómo van a hacer ahora? ¿Y cómo van a querer seguir mamando la teta? ¡Ay, qué lindo ellos! Eso es lo que no les gusta. Esa es la diferencia entre ser un nicaragüense opositor, un real opositor nicaragüense, a ser un asalariado del MRS, a ser un maldito criminal que está dirigido por el sandinismo. Les digo una cosa, antes de terminar, porque mi teléfono ya se me descargó. Ya se me descargó. Que iba el comandante 380. Que iba a todos los comandos de la libertad. Los familiares, los campesinos. Ahora. ¿Se han fijado ustedes que empezaron a atacarme a mí? Los piricuacos y a don Marlon y a Marchena, a Santiago, a Tomosa y a todos nos están activando. Son 5 que están atacando más duro, los piricuacos. ¿Por qué? Ellos están pagando para que nos ataquen, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, ellos miran que nosotros somos un peligro para el sandinismo. Eso somos, un peligro para el sandinismo, en todo el sentido de la palabra. Ahora, estamos bien plantados aquí. Desde Radio 15 de septiembre vamos a mantener esta posición. Y si estos maes se van a elecciones más adelante, acuérdense de esas caras, ¿oyeron? Ninguno de esos tiene que estar en un nuevo mandato. ¿Oyeron, pueblo? Ahora somos nosotros, los campesinos. Ahora es el pueblo de Nicaragua el que va a agarrar las riendas de Nicaragua, ¿oyeron? y ustedes son los que van a elegir sus próximos mandatarios. Démosle en el hocico a estos hijos de puta y demostrémosles que nosotros podemos. ¿Para qué tenemos los asesores? ¿Eh? Te buscas buenos asesores. Y vamos sobre. Vamos a invadir de plata todos esos lugares, las donaciones que den para Nicaragua. Mejorar de todo. Y que ninguna escuela sea politizada. Ahorita les están dando ahí en Guaslala. Me estaban mandando un reporte. En Guaslala les están obligando a que les enseñen lo del arroz y negro y los sandinistas, hijos de puta. Eso es lo que están haciendo. Esos profesores, mándenme los datos para denunciarlo y para apuntarlo, porque esos hijos de puta son criminales. ¿Oyeron? Así de fácil. Quitaron, creo que fueron 35 vehículos de la Iglesia Católica el día de hoy. Esa denuncia, no tengo todo, pero se los voy a dejar mañana, el día del programa el lunes. Así que les agradezco por haber participado hoy en esta transmisión que la estaban pidiendo muchos hermanos nicaragüenses de todo el territorio nacional. Sigamos adelante con fe, con entusiasmo, sin bajar la guardia. Ahora ya somos un tranque de estos de puta corruptos nosotros. Ahora vamos a nosotros a acabar con el sandinismo todos los nicaragüenses. Todos. Y no vamos a andar molestando a nadie. Si alguien no se metió en problemas, nosotros no venimos a matar a nadie. Venimos a destruir las estructuras, las cúpulas que han venido manejando nuestro país. El resto de ciudadanos pueden estar tranquilos. ¿Verdad? Pueden estar tranquilos. Porque tampoco nos vamos a manchar las manos de sangre nosotros. No. Pero si hay un vergado y nos va a tocar que pelear con un PIR, pues obviamente, pues mijo, tenemos que atorarle. Pues, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Mm? Pero ya sabemos que ese es el enemigo que te está disparando. Pero lo contrario, nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que cuidar la ciudadanía. Tenemos que cuidar, tenemos que aprender a ser conquistadores. Si nosotros estamos en esta lucha por la democracia, conquistemos a la nación. Hagamos buenas acciones, demostremos calidad, demostremos altura, demostremos educación. Y seamos personas reales, no hipócritas, porque no queremos más hipocresía ni mentira. Queremos un pueblo libre, un Nicaragua libre para todos, donde todos disfrutemos la verdadera democracia. Pero sí, también tenemos que ser duros con los que realmente han hecho actos de corrupción y han estado también haciendo crímenes en Nicaragua. Gracias a todos ustedes por participar en Radio 15 de septiembre hoy desde mi teléfono. Espero que Dios me los bendiga, me los guarde, sigamos adelante. Hay que seguir orando. Hay que doblar las rodillas por nuestro obispo Rolando Álvarez y por todos los hermanos que están presos, por Manuel Urbina Lara y todos los otros muchachos que están también allí, que espero que Dios, hay hombres y mujeres, que espero que Dios los bendiga y los guarde siempre. Igualmente a ustedes, les deseo que mañana amanezcan bien, que Dios los bendiga y les seguimos el lunes. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga. Desde Radio 15 de septiembre, la voz oficial de los Comandos de la Libertad, transmitiendo desde los Estados Unidos y Nicaragua para el mundo. Que pasen buenas noches y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Buenas noches.